Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya, yo me voy de aquí. Pim, pim, pim. Me voy, me voy de Discord, quiero decir. Estoy tratando aquí de coordinar todo, que no, no, no cometer ningún errorcillo. Ya, me imagino chicos que ya me están viendo. ¿Sí? Me deben estar viendo ahora. Por favor, díganme si me están viendo ahora. Eh. Por favor, díganme si se escucha y se ve bien. Hola, 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 hola. Díganme si escucha y se ve bien. Oli, bacán, chiquillos, qué rico estar aquí con ustedes. Voy a esperar, si... ahí me dicen que sí. Hola, llegó la oveja arcoiris. ¿Quién es la oveja arcoiris? El audio se está enredando, confirmo. Se escucha con eco. Mm, no está recibiendo suficiente video para mantener una transmisión. Ya. Vamos, voy, chicos, voy a hacer una. Voy a tratar de arreglarlo. Espérenme un poquito. Voy a tratar de hacer un arreglo. Espérenme un poquito. Espérenme un poquitito. Ya. Voy a tratar. Ahora debe arreglarse la transmisión. Chicos, por favor, si no ven bien, si no eh, se ve bien, eh, por favor, salgan del... cierren la ventana y vuelvan a abrir el link que yo les pasé, por favor. Ya, Nel, si estás por ahí, eh, por favor, avisa en Instagram que estamos transmitiendo. Y. E invita a todas las personas de Instagram para acá, por favor. Chicos, les cuento que tenemos una colaboradora nueva que se llama Nel, que, que me hizo este dibujo de. de <laughs> el dibujo que apareció en Instagram, no sé si lo vieron, donde salía como el tío, tío Andy o el tío Andrés. Así que muy, muy buena onda. Ya, chiquillos, vamos, vamos, vamos. ¿Qué vamos a aprender dice Cochayuyo, explíquenle porfa explíquenle, explíquenle porfa chiquillos sus compañeros aquí para que ya podamos partir listo eh, aprieten f 5 bien 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 chicos yo voy a ir a buscar un vaso de agua o si no me voy a morir ya <laughs> así que les voy a pedir que me esperen un minuto por favor por mientras en el chat explíquenle a sus compañeros y compañeras eh, ¿Qué vamos a hacer hoy día? Los que ya escucharon, ¿qué vamos a hacer? ¿Y de qué se trata esta clase? ¿Vale? Eso. usando mi teléfono. Ya chiquillos, muchas gracias por la espera. Aquí estamos ya partiendo. Eh... Listo, estamos listos chiquillos. Gracias, gracias, gracias por estar. Ya estamos en modalidad youtuber, modalidad streamer. Vamos con todo, tenemos 79 espectadores. Pónganle me gusta si quieren para darme un poquito de ánimo, buena onda ahí. Y vamos, ¿qué dice? Aprenderemos. Ta, 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 ta. No, chicos, hoy día no es una clase de dibujo netamente, sino que es una clase para aprender a observar, apreciar y de alguna manera evaluar. O eh, también como evaluar, está bien dicho, y poder mejorar tu dibujo a partir de la apreciación, ¿ya? Así que para eso vamos a conocer los trabajos destacados de un concurso que tuvimos en Espacio Fambu, ¿cierto? Que fue el concurso de la beca. Nosotros regalamos 10 becas chiquillos en Fambu Online eh, para, para, para estudiar eh, durante un programa completo acá en Fambu Online, ¿ok? Entonces 10 chicos, 10 personas finalmente se ganaron esta beca que fue muy, muy, muy merecida. Realmente esta convocatoria, chicos, superó todas nuestras expectativas, Llegaron más de 300 concursantes, cada uno de, ellos presentó, cada uno de ellos presentó tres dibujos, por lo tanto miramos más de 900 dibujos chiquillos en pocos días, fue una cosa muy espectacular, de verdad nos sorprendió muchísimo y hoy día lo que vamos a hacer es conocer a los 90 y tantos, son más de 90 dibujos seleccionados que pasaron el proceso, digamos, como de pelear los primeros lugares, ¿ya? Entonces... Eh, vamos, vamos para allá. Si hay algún problema con la transmisión, me avisan ya, porque me están llegando algunas notificaciones que no, tan, no está tan pro la transmisión. No sé muy bien qué hacer en ese sentido, pero vamos, vamos viendo. Me avisan chicos ya. Ok, vamos, vamos a conocer los dibujillos, los dibujillos. Chiquillos, a ver, teníamos dos categorías. Una de niños de 8 a 12 años y otra categoría de 13 a 18 años. ¿Ok? Entonces eh, vamos, a viendo, vamos a partir viendo la categoría de 8 a 12 años. ¿ya? Estos son los trabajos que nosotros seleccionamos eh, de los chicos de 8 a 12 años. Por ejemplo, este es el trabajo de. les digo el tiro. Este es el trabajo de Aarón Ojeda. Aarón es un chico que eh, ya había ganado un concurso con nosotros y esta vez también quedó seleccionado. Fíjense eh, que, qué nivel tiene para ser tan chiquitito. Eh, tiene entre 8 a 12 años. Entonces, es un niño que ya dibuja muy bien a su corta edad. Por lo tanto, quedó seleccionado. Aquí tenemos un dibujo eh, bueno que tiene un ya un desarrollo de la figura humana, de la anatomía, que es bastante notable, ¿cierto? Eh, fíjense cómo los brazos, eh, las manos, que son partes siempre que cuestan un poquito más de dibujar, eh, las proporciones, está todo bastante bien, es muy, es muy simpática además la, la actitud del personaje, cómo le hace estos típicos brillos en el pelo, hay varias, varios elementos que uno reconoce aquí y dice, bueno, este es un chico que ya está avanzado en su dibujo. ¿Qué te podría decir yo, Aarón, de pronto para las próximas convocatorias o que tú mismo puedas seguir trabajando y puedas seguir mejorando? Eh, a mí me parece también, eh, Aarón, antes, antes tal vez de decirte qué puedes mejorar, también quería destacar algo que es ese fondo que hiciste, que me parece muy creativo, a pesar de que a, a lo mejor uno podría decir como que es sencillo, es un fondo simple. Es un fondo muy creativo, muy abstracto y me parece muy interesante. Yo lo que te diría, Aaron, es que eh, así como al personaje le diste como un gran cuidado, yo también, fíjate, trabajaría un poquito más el fondo. Eh, porque es muy interesante lo que empezaste a hacer en el fondo y creo que ahí tienes como una línea, una beta, un potencial por donde seguir trabajando tu dibujo. Así que te recomendaría que... Que siguieras trabajando ese fondo que está buenísimo. Vamos ahora a ver el dibujo de Benjamín Figueroa. ¡Wow! Bueno, aquí Benjamín, chicos, les recuerdo que estos son dibujos de niños de 8 a 12 años. Este dibujo es muy potente, muy potente, tiene mucha vida, mucha fuerza, un, un trazo. Aquí nosotros, yo te diría que estamos frente a un artista, eh, en potencia, un pequeño artista, ¿cierto? Muy creativo, muy original. Realmente muy interesante. Eh, ¿Qué te puedo decir, básicamente, eh, Benjamín? Que podrías, eh, podrías cuidar un poquito como el resultado final cuando vayas a participar de concursos. Eh, igual está súper bien, chicos. Esta, estos comentarios que yo hago, de verdad, son ya como, no sé cómo decirlo, como apuntando ya hacia algo muy, muy, muy excelente ya, porque de verdad yo los felicito. O sea, en cualquier concurso esto hubiera podido ganar un primer lugar, chiquillos. Pero la verdad es que llegaron trabajos de tan, tan, tan buen nivel que la vara fue subiendo muchísimo. Así que en ese sentido, Benjamín, eh, creo que está excelente. Te felicito de verdad por la expresividad que tiene, por la fuerza que tiene. Es muy entretenido, tiene como una especie de sangre que le cae por la cara, tiene un ojo luminoso, tiene, es un personaje extraño, no sé si tendrá alguna historia pero me parece muy simpático y, y con mucha vida y mucho movimiento. Entonces, para próximos concursos, Benjamín, eh, trata de llevarlo a, a un lugar como un poquito más acabado de pronto, eh, o si queda como en la dimensión de boceto, que también puede ser una alternativa, pero tiene que notarse esa decisión, tiene que quedar como... Si es boceto, que quede, que quede todo realmente como boceto. A lo mejor el fondo tenía que también que tener algunas líneas locas o algunas líneas como de dinámicas que, que jugaran con esta cosa como, como de mucho trazo, de mucha línea que está excelente. Entonces, aquí creo que hizo falta un poco esa decisión o meterte con esa gráfica sobre el fondo o, o limpiar esa gráfica y llegar a un resultado un poquito más limpio. Pero de verdad te felicito. Este trabajo, chicos, es de Cristina Jiménez. De nuevo, chicos, es un trabajo de una niña que tiene entre 8 y 12 años. Cristina eh, está impresionante, es, es de una creatividad que de verdad me impresiona. Eh, es un personaje lleno de historias, lleno de marcas, con una ropa también como muy interesante, tiene un outfit muy interesante. Así que, ¿qué más te puedo decir? Yo aquí, eh, Cristina, bueno, eh, creo que tienes que seguir trabajando o, o practicando. Practicando el trazo que estás haciendo, hay un trazo aquí un poquito como de ir haciendo líneas cortas. Y yo te recomiendo que practiques mucho hacer trazos un poquito más largos para que se vean un poco más fluidos los trazos. Ya, pero de verdad está impresionante, tiene un manejo anatómico impresionante. Eh, y eso, qué más te puedo decir para presentar a concurso? Eh, preocúpate también un poquito de limpiar. El, el, los detalles, por ejemplo en los blancos hay algunas manchitas y eso como que no se entiende muy bien si es parte del dibujo o fue como algo que, que se podría quitar, pero de verdad te felicito, está increíble, me encantó este dibujo que en un estilo súper distinto, cierto, este dibujo es de Emilia Correa me gustó mucho la síntesis que tiene, de pocos elementos como hace algo con harta identidad eh, yo creo que está muy bien la exploración que hace sobre las técnicas digitales, seguramente son sus primeras ilustraciones en digital, no estoy seguro, pero creo de todas maneras que está muy bien. Eh, muy bien el color, esa aplicación, fíjense en el fondo como hay un degradado, que es muy sencillo pero que funciona sumamente bien, el sol que parece, parecen como a papeles recortados, es como una ilustración hecha con papeles recortados. Y eso creo que es una decisión muy bien tomada. Eh, ¿Qué te puedo decir? Bueno, creo que tienes que seguir, creo que tienes que seguir trabajando. Yo te recomendaría que exploraras mucho más el color, eh, a lo mejor ocupar mayor riqueza de color, eh, ocupar los colores complementarios, por ejemplo. En digital, chicos, hay una técnica bastante usada, que es hacer sombras con el color morado. Así que eso también lo puedes experimentar para que tengas una mayor riqueza de color. Pero está muy, muy bien y muy bien logrado, Emilia. Me gusta mucho la síntesis de tu trabajo. Wow, este trabajo es de Gabriela Mansur. Eh, no sé, es como una historia, es como una historia de dos personajes que están eh, tal vez queriendo decirse algo, queriendo comunicarse y no logran comunicarse. Eh, me sugiere muchas cosas, están también estas figuras como volando, parecen unos pajaritos de papel o algo así, como unos origami, no estoy seguro, pero da la sensación, hay, hay, hay pajaritos por distintos lados, acá hay un nido con otros pajaritos, está este recurso de las hojas, hay, por ejemplo aquí hay un trabajo de color que es, que es muy lindo, como va con estos violetas, todos estos violetas que empiezan a, a dialogar entre sí. Fíjense que hay distintos tipos de matices de rojos, de violetas. Es, una, es un dibujo eh, que, va, que por el lado del color también está muy interesante. Eh, creo, Gabriela, bueno, de, de verdad te felicito. También obviamente estás empezando a explorar con la técnica digital. Y está genial. También tienes que ahí eh, seguir trabajando tu trazo para que pueda ser un poquito más limpio. Eh, hay algunos, algunos detalles de anatomía, Gabriela. Por ejemplo, la mano del personaje de chaqueta azul, el dedo gordo está al otro lado, y cosas así, que son como pequeños detalles. Así que para que los revises, ¿ya? Eh, como que en ese sentido tu dibujo eh, puede, puede tener como esos pequeños ajustes. Pero de verdad te felicito. Ok, este trabajo es de Josefa Galás. Eh, insisto chicos, recordando y también para los que se integran recién estos son trabajos de niños de 8 a 12 años que participaron para ganarse una beca en Espacio Fambu son los trabajos que seleccionamos son niños chiquititos de 8 a 12 y tienen trabajos que realmente impresionan, llaman la atención aquí se fijan chicos que si sí está usando el morado como, como para hacer una sombra eh, y eso es como un tip que funciona muy bien este trabajo tiene una fuerza gráfica. Fíjense la decisión de la polera que tiene las líneas horizontales y el fondo que también tiene las líneas horizontales, pero tienen como distinto tamaño de estas franjas blancas que quedan. Entonces es muy interesante es un personaje que mira de frente, eh, parece como recuerda como estas fotos, cierto, cuando te toman detenido. No sé si alguien lo han tomado detenido. <laughs> Creo que a mí nunca me han tomado detenido. Pero, pero recuerdo un poquito como esa escena, ¿no? que uno la ha visto tanto en el cine, en los cómics, en, la, en las películas, eh, o en la, en la animación, en el anime, donde aparece como la foto de, de la persona como así como, como fichada, ¿no? como capturada. Así que es una imagen que llama mucho la atención, muy potente gráficamente. Eh, me encantaría saber por qué este personaje está en ese lugar, me dan ganas de conocer su historia, eso está genial. Pucha, creo que es una imagen muy 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 bien lograda. De nuevo, eh, y esto, mira, fíjese qué interesante que se vuelva a repetir el tema del trazo, chicos, en digital. Esto es todo un tema, ¿eh? llegar como a entenderlo, a dominarlo, a entender cuál es la herramienta correcta que se tiene que usar para hacer un line art, que se llama, que es como el trabajo de trazado. Eh, eso es algo, Josefa, que, me, que creo que sería bueno que siguieras explorando y profundizando. Preguntar, eh, buscar ayuda con nuestros mismos profesores o donde tú quieras en el fondo para poder dibujar con un trazo un poquito más definido. Ya creo que ahí hay un tema de pincel digital que lo puedes eh, mejorar. De verdad te felicito, muy potente tu ilustración. Bueno, Julieta Calderón. Julieta Calderón, también entre 8 y 12 años, eh, a mí este dibujo de verdad creo que sería difícil como no destacarlo. Eh, está muy hermoso, muy genial, es muy creativo, parece como un personaje, ¿cierto? Que se está como desarmando, que es como una especie de robot o personaje así como de fantasía que se está como desarmando. Y eh, muy, muy, muy interesante. Eh, quiero aquí destacar también algo, chicos, que el fondo es gris y eso es muy lindo. Eh, no estoy seguro si fue una decisión tan consciente que el fondo fuera gris, pero de verdad le aporta algo muy interesante en términos de color, porque fíjense que el gris está debajo de todos los colores. Da la sensación que este es un dibujo pintado a mano, eh, ¿cierto? Con tiralíneas y con algún copic o, o plumón así, o lápices de color, no estoy seguro, parece más bien un, un, un marcador. Eh, y el color gris entonces es del papel derechamente y está pasando por detrás de los colores y eso es muy interesante chicos que ustedes prueben eh, papeles que no son blancos que es como el típico papel que uno ya conoce cierto entonces co probar color, eh, perdón probar papeles de color o de gris muy interesante para el, el experimento de la vibración del color ya así que también les recomiendo y, le, y nos da esta buena idea nuestra amiga julieta calderón que podamos experimentar por ahí. ¿Qué te puedo decir, Julieta? Me encantó tu dibujo. Eh, creo que va muy bien. Eh, hay algunos aspectos de, de dibujo que pueden todavía mejorar, como el trazo, pero eso es práctica, así que no te lo digo como una crítica, sino más bien como un comentario de algo que de todas maneras puede mejorar. Eh, así también los achurados son como como cositas técnicas que, obviamente, con la práctica y a medida, a medida que avances Van a ir mejorando. De verdad te felicito por todas las decisiones que tomaste aquí en esta ilustración. Está muy, muy, muy atractiva. Vamos a ver a Martina Acuña, si no me equivoco. Eh, también eh, había participado antes de un concurso con nosotros. También es un personaje entretenido. Es eh, un dibujo muy completo, muy bien logrado, muy terminado. Eh, y. Chicos, aquí voy a, quiero, aprovechar, quiero aprovechar este trabajo de Martina para hacer un comentario de algo que se repite mucho, ¿ya? Y que de verdad ustedes ojalá lo, lo puedan ver y lo puedan atender la próxima vez que participen de un concurso en Fambo o en otro lugar. El tema, chicos, del registro eh, les puede perjudicar si no tienen suficiente cuidado, ¿vale? Eh, por ejemplo, aquí... Eh, se fijan que se ven los espirales arriba, se ve una sombra abajo y eso de verdad como que como el nivel de los trabajos chiquillos estaba tan arriba, estaba tan alto, eh, ese tipo de detalles empezaba a influir y empezaba a, a, a influir al final en qué trabajos iban pasando a, a siguientes etapas de evaluación y cuáles no. Entonces para que tengan cuidado con eso chicos porque de repente un dibujo puede ser increíble pero el registro no está perfecto y eso en, en un concurso siempre les va a jugar un poquito en contra, ¿ya? así que para que también lo cuiden. Dicho todo eso, que es un comentario que nos sirve a todos. Eh, Martina, me encanta tu dibujo, eh, me gusta mucho como que Martina haya hecho un dibujo como tan cuidado y tan completo, en el sentido que se, se ve pintado completo, se ve hecho completo, se nota un cariño en este dibujo muy especial. Es un personaje, no sé si es un fanart o es un personaje original, no estoy seguro. Me da la sensación que un personaje original, no sé, ahí corríjame en el chat si me equivoco. Eh, pero pero está, está muy lindo, está muy expresivo, tiene mucha vida el personaje, está muy bien logrado, tiene anatomía, está muy bien cuidado el color. Seguramente era un dibujo para 31 minutos o algo así. Y está muy, muy bien logrado. Hermosa la ropa que le hiciste también, las calcetas, una más que la otra. Está genial. Así que te felicito, Martina. Wow, Matilda, Matilda Quevedo. Ya, Matilda nos sorprendió con este, esta obra. Es una obra eh, de este personaje un poquito terrorífico, tal vez. Eh, Sacado, un po, tal, tal, sacado tal vez de un cómic de terror o de o una animación así un poquito terrorífica. Y muy interesante chicos, a, a mí personalmente me, me, me parece súper destacable cuando nos encontramos con, con chicos o chicas que, que están experimentando con los materiales y arrojándose con los materiales y haciendo como esta experimentación. Aquí me da la sensación que se aplicó algo de agua. Sí, me puedo estar equivocando, pero me da la sensación que hay un lápiz que, está, que, que fue como diluido, tal vez un lápiz acuarelable, que fue diluido, me da la sensación que hay algún tipo de plumón, que también, o lápiz al alcohol o al agua, también puede ser tipo un tombow, que está siendo diluido también en el vestido, se nota en el pelo, después hay un tiralíneas con el que hace como esta especie de aura oscura que tiene el personaje alrededor. Entonces, toda esa experimentación, chiquillos, es súper interesante. Yo de verdad la, la, la aliento, aliento que ustedes hagan esos experimentos un poco locos, un poco arriesgados, porque por, cuando uno hace esos ejercicios, chiquillos, llega a lugares y a resultados que no esperaba, ¿vale? Y con la práctica, esos procesos se pueden depurar y pueden llegar a lenguajes muy originales y con, mucha, con mucho carácter, con mucha originalidad. Así que te felicito, Matilda. Eh, muy interesante. Y sigue, sigue por este camino, sigue probando cosas. Te aliento a que sigas probando porque de todas maneras vas a seguir depurando tu técnica y vas a llegar a un lugar muy, muy genial. Super, este es el trabajo de Renania, Fuente Alba, chicos. Eh, insisto y recuerdo que todos estos participantes del concurso de la beca tienen entre 8 a 12 años ya para que también lo consideren. Eh, fíjense aquí de nuevo en eh, las sombras moradas, que es como un tip para hacer sombras. Eh, aquí se está aplicando. Aquí, eh, re, re, Renania, perdón, Renania, sí, así, así te llamas. Eh, aquí, Renania, eh, creo que la sombra. Hay, te voy a pasar un pequeño tip. La sombra morada, chicos, tiene que ponerse en una propiedad de capa que se llama multiply, multiplicar, para que realmente se genere como el, el efecto visual de la sombra, ¿ya? También pueden poner otras propiedades de capa, ustedes ahí pueden ir probando en digital, los que trabajan en digital me van a entender, eh, pero normalmente se ocupa la multiply o multiplicar y de esa manera la sombra morada se integra con el color que está abajo y funciona muy bien. Eh, pruébenlo, <laughs> vamos a ver si algún día subimos un tutorial de eso para, para que los ayude. Super, bueno, un trabajo genial, eh, gráficamente impresionante con un fondo potente, con un texto llamativo, un personaje que, que nos mira de frente como con esta especie de calendario. Fíjense qué hermoso como tiene puestas las piernas, eh, los detalles de los zapatos, el color, está increíble. O sea, es un trabajo de, que, que me dan ganas como de comérmelo, en el sentido de como una golosina. Que tiene como algo visual, comérmelo con los ojos, podríamos decir. Tiene algo visual. Eh, muy atractivo, el rojo de los zapatos las letras de, de alto contraste, esos pequeños como detalles de colores que están flotando en el fondo, está muy bonito y también es, es linda la expresión del personaje, es como un personaje con harta personalidad eh, de nuevo el trazo chicos en digital es algo que tienen que seguir mejorando, trabajando, explorando, descubriendo cómo lograrlo para hacer una línea más limpia, ya... Eh, o ya derechamente muy sucia puede irse de un extremo al otro pero la idea es que se entienda muy bien la intención ¿ya? y en este caso lo que yo te recomendaría Renania es que explores un poquito más pinceles más definidos súper bien Trinidad Pinto eh, presentó esta ilustración eh, sencillamente extraordinaria, eh, a mí me parece eh, una ilustración logradísima, logradísima así que yo la verdad no tengo más que felicitarla eh, de hecho, yo, si Trinidad está viendo este video, eh, yo voy a llamar a, a Trinidad por teléfono mañana temprano y la voy a becar, sinceramente. Porque este trabajo, chicos, estuvo en el, en el segundo lugar. Hay otro que ganó la beca y Trinidad estaba detrás de ella. Y lo que pasa es que en la categoría de jóvenes otorgamos más becas que solo una. Entonces, me parece justo que en la categoría niños también podamos otorgar más becas que solo una. Porque este trabajo, chicos, y ustedes a lo mejor van a estar de acuerdo conmigo, pónganme sus comentarios si están de acuerdo o no, pero es una ilustración que casi está a un nivel de poder ser publicada. O sea, es una ilustración logradísima técnicamente en su trazo, en su expresión, en su identidad, en cómo trabaja la técnica, en cómo se. Fíjense que hay un, un fondo con un verde agua, como con un pequeño círculo que es precioso como interactúa con el personaje. Eh, está muy limpia. Así que Trinidad, te felicito. Eh, sinceramente, esto es algo que yo vengo pensando hace tiempo, de poder otorgarle la beca a Trinidad, porque de verdad siento que se lo merece. Ya vamos a ver el primer lugar, que fue la persona que ganó la beca en esa oportunidad. Parece que no está en esta carpeta, pero ya la vamos a encontrar. Me da la sensación que se nos quedó por acá. Eh, se nos coló entre los trabajos de los, de los adultos, chicos. Eh, no, no está. Pucha, no, no, no. Eso, eso, eso es un, un detalle que. Eh, es un detalle que tenemos que... Tenemos que solucionar ahora, porque no podemos seguir sin mostrar al ganador de la beca de los niños, ¿ya? Entonces, chicos, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es un, un pequeño, 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 pequeño recreo, pequeño recreo de mirar los trabajos, porque yo voy a ir a buscar el, los trabajos de el trabajo que ganó, ¿ya? Lo voy a ir a buscar, ¿ok? Listo, tenemos 83 espectadores, 84. Chicos, déjenos un me gusta de buena onda para darme ánimo porque me quedan muchos trabajos que revisar. Ya estoy medio seco ya. Chiquillos, les voy a pedir 5 eh, minutitos por favor porque tengo que ir a buscar el trabajo que ganó. Se nos, se nos había quedado en el tintero y lo voy a ir a buscar inmediatamente. Así que por mientras, por favor, coméntenme, coméntenme en los comentarios, escriban en los comentarios qué opinan, qué les ha parecido eh, en la entrega de estos niños. Son niños, chicos. Son niños. Niños entre 8 a 12 años que están ya a un nivel impresionante. De verdad, nunca nos habían llegado tantos dibujos de tal nivel. Siempre había sido como uno, dos o tres como sumo que destacaran a ese nivel. Eh, y ahora nos encontramos con esto. Es, es genial, ¿no? O sea, no sé qué opinan ustedes, chiquillos. Eh, no sé qué opinan ustedes. Pero yo lo encuentro muy, muy notable para ser niños también de tan corta edad, ¿cierto? Bueno, entonces chicos les voy a pedir que me esperen dos minutos porque necesito eh, ser justo y mostrar el trabajo que ganó, que se nos había quedado en el tintero por algún motivo. Eh, voy para allá, voy para allá. Ok, 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 ok. Ya tenemos, tenemos a la ganadora, Alebet. Ok, ok, ok. Vamos a verlo. A ver, voy a leer un poquito los comentarios, chiquillos. A ver qué me van poniendo por aquí. Uh, qué hermoso era ese TP Fox. Ta, 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 ta. Mientras voy a dibujar, bien, dibujen mientras ven esto, buena onda. Se, se van inspirando, ¿cierto? todo, todo esto. Ver, ver trabajos de otros chicos me inspira mucho, ¿no? El Fox, muchas gracias, mejor. Me gustó el de los pies izquierdos, prodigios, niños y niñas, el insta. Siento que dibujo feo. <laughs> Lanto mancilla. Siento que dibujo feo al lado de esos niños. Me dieron ganas de dibujar. Sí, Denis Malebrán. Así pasa, dan ganas de, de dibujar. A mí me gustó el de 31 minutos. Está súper bonito ese. A ver, niños, por favor, eh, necesito el instant del segundo lugar. No, se pasó, amigos. Eh, de verdad, Trinidad, un trabajo muy destacado. Al lado de los dibujos de esos niños me siento un poco abajo, chicos, pero miren, de verdad, aprovechemos esta instancia no para compararnos así como en una competencia, sino que de verdad como para reconocer los logros de los compañeros y aprender de los compañeros. Da un poco lo mismo a la edad. O sea, usted, aunque ustedes no, a lo mejor ustedes no saben, pero yo voy a cumplir 40 años ahora muy pronto. Ya les voy a avisar cuando esté de cumpleaños. <laughs> buena onda ahí. Eh, así que. Ma, imagínense, yo todavía me siento súper joven. Eh, Cata Cabrera dice, dibujando en digital mientras escucho el tío Andrés. Buena onda. El segundo lugar es mío. Estoy pensando en hacerme un Instagram, pero TikTok es. <laughs> ya, mucha, qué, qué, qué bonito que Trinidad está en, en el chat, aquí qué buena onda, te felicito Trinidad, es algo que, que vengo pensando hace tiempo en poder reconocerte con esta beca, así que mañana te van a contactar de Espacio Fambu para entregarte la beca, ¿ya? Buena onda, miren, qué, qué bacán que se den estas esta instancias aquí en vivo. Eh, chicos... Eh, por si acaso vamos a lanzar un nuevo concurso de beca para que se animen y participen y vamos a regalar nuevas becas para Fambu, para Espacio Fambu, ¿ya? Así que va a estar muy entretenido. Eh, listo, vamos a seguir, ¿les parece? Vamos a seguir, vamos a seguir. En él, si estás por ahí. ¿Podrías volver a invitar a de, desde Instagram, Tetinca o no? A hacer alguna historia por ahí, decir que estamos por acá. Bien. Ahí dice Tepe Fox que tiene TikTok. Así que para que la vayan a seguir a TikTok. Ya chicos, vamos a la cosa. Chiquillo, esa fue la parte fácil, que fue ver a los niños, que eran como 10 dibujos. <laughs> Ahora yo me voy a morir. Yo, yo me voy a morir. Eh, pregunta Lynn de BJ: ¿Qué hay que hacer para ser colaborador o colaboradora? Si te refieres a colaborador en Fambu, básicamente tienes que escribirnos y puedes eh, postular a trabajar con nosotros. ¿ya? Eh, siempre estamos abriendo oportunidades de trabajo, eh, ya sea como profesor, como ayudante, como asistente. Incluso como eh, personas que del equipo del staff de Discord también vamos a abrir pronto una convocatoria para nuevas personas que quieran ser parte del staff en Discord. Así que los invito también a que se animen por ahí. Y todas las personas que quieran trabajar en Fambu, super, súper bienvenidas. Todo se puede conversar, chicos, ya, todo se puede conversar. Gracias por todo el apoyo y te daré lo mejor para esta de ganar. Muy bien chicos, sí participen, chiquillos. Saben que aunque uno no gane, de verdad, aunque uno no gane, aprende tanto participando en estos concursos. Siempre vas a salir siendo mejor, siempre te va a servir, vas a poder mejorar tu estilo, te va a poner en una situación donde te vas a exigir en una, de una buena manera, te vas a exigir para ser mejor. Así que eh, te recomiendo mucho que, que participes. Creo que el crack me dice no mueras por favor. está entrando Fer Kiwi oh, que hola, ¿qué tal, etcétera. Tenía bloqueo artístico y gracias a los dibujos y mente se abrió. Florencia Pávez qué maravilloso Florencia. Ya chicos, vamos a seguir. No puedo seguir sacando la vuelta como decimos en Chile o como dicen en México echando la hueva, que me gusta que dicen eso en México. No, no sé si será como grosero. Si hay algún mexicano o mexicana en el chat, porfa, díganme si es grosero decir echar la hueva. Creo, espero que no. Porque yo lo he escuchado de amigos mexicanos y me da mucha risa que digan echar la hueva. Ok, mucho mejor con ustedes porque algo. Ahí están hablando de que quieren trabajar con nosotros. Chicos, pero con FAMO Online pueden trabajar con nosotros desde otros países ya. Estamos recibiendo colaboradores de otros países, así que muy buena onda por ahí. Y esto es lo bonito de internet, que ustedes pueden estar en otros países incluso y participar de los procesos en FAMBO. Bueno chicos, ahora sí que sí, vamos ya a la cosa. Eh, no es grosero, dice Ariwo. Bien, Cosmic Cookie también me, me ayuda. Bien, muchas gracias chicos, qué rico que no sea grosero. Bacán, 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 bacán. Vamos entonces a la, a la cosa. Ya. Yeah. Uh, ok, queridos y queridas, estamos listos para ver los trabajos que fueron seleccionados esta vez de la categoría 13 a 18 años. Para los que vienen recién conectándose, chicos, estamos mostrando, conociendo, apreciando, ayudándonos a aprender a mirar mejor, a evaluar, a tener más herramientas para aprender a evaluar nuestros dibujos a partir de los trabajos que participaron de un concurso que se dio en Fambu eh, para ganarse unas becas con nosotros, ¿ya? De esta gran convocatoria, o sea, de hecho no fue una gran convocatoria, fue una convocatoria rápida, pero de esa convocatoria rápida recibimos muchos, muchos, muchos dibujos, más de 900 de hecho, y hemos seleccionado un poco más de 90 dibujos y los estamos revisando ahora, ¿ok? <coughs> Así que... Estos son los dibujos chiquillos destacados de 13 a 18 años. ¿okay? Todos estos dibujos, chicos, que vamos a ver son de verdad muy buenos, muy buenos. De hecho, yo les quiero mostrar algo, un poco, tal vez un poco chistoso, pero cuando nosotros fuimos haciendo la, los filtros y el proceso de selección, metimos en una carpeta que decía demasiado buenos. Y después, como de esa carpeta se volvió a filtrar, pasamos a ver los extremadamente buenos. Y después teníamos que otorgar los premios, chiquillos, fue un trabajo titánico decir qué trabajo era mejor porque estaba a tal nivel y tan peleado que se generó la última carpeta que se llama impresionantes, que eran trabajos que realmente nos impresionaban. Entonces, vamos a partir con los que están demasiado buenos, ¿ya? demasiado demasiado buenas listo vamos para allá mm. eh, espero que se esté viendo todo bien por favor escríbame en el chat si se está viendo todo bien para poder seguir eh, escríbame en el chat por favor ahora si se está viendo todo bien para poder seguir y partir ya de una vez por todas tenemos 81 espectadores que hermoso 77 me gusta, sí, déjenos un me gusta, buena onda, para que eh, me den un poquito de ánimo, chiquillo. Ahora me va a tocar hablar, como voy a hablar de aquí, como una hora seguida. Ya, escríbame por favor si se escucha, si se escucha todo bien. Para poder partir, quiero saber si está escuchando bien. Se ve bien, dice hermoso, ya, genial, listo. Entonces, nos lanzamos. Ya chicos, vamos entonces a la cosa. Este es el trabajo de una amiga que se llama Aileen Aedo. Se nota que está pintado sobre una polera. Seguramente está. está hecho a mano, ¿eh? no es una serigrafía, está hecho a mano, ¿cierto? Ahí se puede ver claramente. Y bueno, es un dibujo muy bien hecho, muy bien logrado. Eh, Está muy lindo, funciona súper bien, tiene una gráfica muy interesante, está bien compuesto. La verdad no sé si estará copiado de algún lugar, supongo que no, porque si lo mandó a concurso me imagino que es un trabajo original. Pero, eh, ¿qué les puedo decir? Eh, ¿Puede seguir eh, Aileen con esto de la pintura de poleras? A lo mejor sería interesante en algún lugar de la pintura hacer algún degradado o trabajar alguna sombra. Le puede aportar algo más a la imagen. Eh, puede ser algo simple, por ejemplo, usar dos tipos de, de, de violeta, uno más oscuro para dar sombras en alguna zona, o hacer alguna sombra en las flores o en la, el cuello. Ya creo que por ahí se podría enriquecer mucho la imagen si tuviera algún degradado. Ya, aún así está muy bien. Vamos a pasar a ver el trabajo de Albert Pérez, que nos escribió Albert eh, durante el día, si no me equivoco. Eh, y nada, y miren ustedes el nivel de, este, de esta ilustración. Es genial, es genial. O sea, eh, chicos, aquí de nuevo, de verdad, insisto, ojo con el registro, por favor. Si ustedes participan en concursos, chiquillos, eh, de verdad créansela, crean que pueden ganar. Y dedíquenle un poquito de tiempo y de, y de atención a que el registro no los perjudique. Este tipo de trabajos chicos, baja puntos sencillamente porque la foto descuida el, 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 el que el papel no esté estirado, el que se ve el fondo que está detrás del dibujo, que no tiene nada que ver, ¿cierto? Que es como una baldosa, en fin. Así que, por favor, cuiden eso. Bueno, ¿qué les puedo decir del dibujo? Está genial. Eh, de todas maneras tiene mucha técnica es muy entretenido de mirar también, es un personaje muy interesante, parece como un personaje como esta, como una niña como media eh, muy inteligente, da la sensación como que uno al tiro como que, dan, como que dan ganas de conocer el personaje, cierto así que te felicito Albert eh, de verdad sigue ilustrando sigue dibujando porque tienes muchísimo talento vamos a ver a, a Lynn Bocas una técnica digital, eh, muy bien. Eh, muy interesante lo que está haciendo en la exploración con la textura, cierto. Hay un trabajo de, con pinceles texturados, da la impresión que está muy entretenido y, y, tiene, y se puede desarrollar mucho más aline. Aline se llama aline bocas. Eh, puede desarrollarse mucho más. Esto que estás empezando a hacer con la textura, Aline, eh, sigue adelante, sigue adelante porque. Todavía tienes que integrarlo mejor, por ejemplo, como el tronco, este, la, el, el árbol que está en un primer plano, ese arbusto con el cielo. Eh, está interesante, pero tienen que integrarse mejor. Tiene que integrarse mejor el color. ya Es difícil cuando tú tienes colores que son demasiado diferentes. Por ejemplo, este verde. Eh, y este naranjo es tan distinto del morado y de los fucsias que pasan aquí adentro de la niña que es difícil en términos de color hacer que estos, todos estos colores convivan a no ser que tú los empieces a integrar ya y cómo se pueden integrar por ejemplo puedes hacer que algo del morado pase por arriba del verde de una manera transparente por ejemplo eso te puede ayudar entonces eh, es una manera de hacerlo, no es la única, pero en el fondo ayuda a que los colores como que se empiecen a entrelazar unos con otros y no queden como cosas distintas. Ese es un principio, chicos, en pintura que se llama el color comodín. Muchos pintores lo llaman así, que se refiere a poner el mismo color en distintos lados del cuadro o en todos los lugares del cuadro, pero mezclado, sutil, ya. Entonces, en este caso, como es digital, esa mezcla se puede dar por la transparencia espero que se esté entendiendo todo esto que estoy explicando porque es un poquito técnico pero básicamente trata de que los colores se integren otra cosa, hay link que te puede ayudar mucho es usar una paleta de color acotada eh, puedes eh, usar una página web por ejemplo Adobe o Doméstica, que también son páginas que, donde tienen paletas automáticas de color y tú puedes generar paletas de color eh, Adobe tiene una súper buena que la puedes usar gratis y, y así puedes tener una gama de colores de 4 o 5 colores eh, que van a ser compatibles entre sí, van a ser armónicos entre sí, ¿vale? Pero te felicito, sigue con la exploración con la textura aline. Este dibujo, chicos, es de almendra espinosa. Eh, me gusta mucho, eh, es, tiene mucha personalidad. Es interesante lo que almendra intentó hacer aquí con la luz blanca. Eh, tengo la sensación que no se logró entender del todo la intención de la luz blanca porque da la sensación que quiso como dar una especie de destello de luz o algo así. Mm, y siento que lo que falta aquí, almendra, de pronto es, podría ser un camino, ¿ya? Acuérdense chicos que todos estos eh, consejos que yo les puedo dar eh, hay que probarlos y ver si a ustedes les hace sentido, ¿ya? No es el único camino, siempre en el arte obviamente hay muchos caminos. Pero tengo la sensación, eh, almendra, que aquí tú podrías ocupar algunos colores en algunas zonas de la, del dibujo un poco más oscuros. Pero solo en algunas zonas, por ejemplo, en la zona más de esa ala violeta que cuelga hacia abajo o en las sombras del personaje. ¿Para qué deberías usar zonas más oscuras? Justamente para que esta luz que está al lado izquierdo de la imagen, que es como una luz blanquecina, eh, se entienda la intención que tiene en el fondo le falta un poquito de contraste ya para que esa luz blanquecina tenga sentido debe haber una zona más oscura también ¿okay? porque si no queda todo como una imagen un poquito velada y no se entiende muy bien la intención de ese destello blanco que tiene la imagen así que eso te recomendaría yo que pusieras más oscuridad, más sombra en, algún, en alguna zona de la imagen que te ayuda a que la luz cobre más sentido, ¿vale? Te felicito, está muy bien dibujado, eh, hay zonas que son difíciles, en las manos, por ejemplo, parece que le sobra un dedo, no estoy seguro, tiene seis dedos, no sé si es así, eh, a lo mejor es un personaje seis dedos, también puede ser, porque es como media gárgola, es un, un ser especial, pero me gustó mucho el trazo que tiene, ¿eh? es un trazo fino, delicado, una línea interesante que vas, tienes que seguir trabajando. Fíjense también, chicos, que no es una línea negra, es una línea de color rojo, y eso también es muy interesante. Seguimos con el trabajo de Amira Mix Rachi. Eh, ok, esto es un paisaje, ¿cierto? Una especie de, de, de ruina eh, que nos gustó, no, nos parece que presenta como un concepto bien, como que nos llamó la atención, la verdad, es una ilustración que obviamente no va sola, es parte de una historia, es, es, tal vez es una viñeta, parte de un cómic, eh, y que, que yo te podría recomendar, mira que eh, un camino podría ser que explores más los colores. Eh, sería muy interesante, por ejemplo, que pusieras de manera translúcida, como son herramientas digitales lo que tú estás usando, de manera translúcida pusieras algunos colores más rojizos, como un café rojizo en algunas zonas de sombra, por ejemplo. ¿Y por qué te va a funcionar? Porque tu imagen es bastante verdosa. Y el rojo, el café rojizo, va a ser complementario al verde. Y al ser complementario, te va a dar una riqueza de color que va a ser muy buena. Ese podría ser... Un camino ya que poner algo de sombra rojiza, no te digo poner el rojo así directo como es semáforo, no. Un café un poquito más rojizo, ¿ya? Y eso le, le va a ayudar a, a dar como una sensación de, de sombra más interesante aún. ¿Te fijas que tú estás usando a mira eh, algunas zonas de sombra detrás, como en el fondo, que da la sensación como un negro o un verde oscuro? Bueno, si lo hicieras con un café rojizo y lo pusieras por ejemplo en multiply puedes probar esa propiedad de capa eh, ve lo que, lo que pasa y te va a dar cuenta que la imagen empieza a agarrar como una mayor profundidad mayor dimensión así que te, te recomiendo explorar por ahí el color ya muy bien Amira, mira te felicito vamos a ver este siguiente trabajo de Ana Góngora el trabajo de Ana Góngora eh, tu, 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 tu. ya nos llamó la atención, nos encantó. Un personaje eh, con mucha, mucha, mucha personalidad. Nos parece muy, muy, muy bonito. Y bastante logrado. Interesante este fondo que usaste, Ana, con, una, con este como patrón. Eh, parece como estos diarios murales antiguos o como papel mural antiguo. Papel mural antiguo. Eh, Así que interesante ahí lo que pasa con, con el color también. Eh, en fin, dan, dan ganas también de conocer un poquito más la historia de esta chica que tiene como un cuerno de diablo y un cuerno de alce o algo así. Eh, nos gustó, es un personaje que, que, que está vivo, que saluda. Nos pareció bien interesante tu personaje, Ana. Eh, bien la técnica también, se nota que hay una como una depuración técnica. Hay algunas cositas de anatomía que son difíciles, así que te recomiendo que las sigas tratando de, de mejorar, por ejemplo, la mano. Bueno, son cosas que siempre cuestan harto, pero es bueno también como, como seguir tratando de avanzar por ahí. Esa mano eh, anatómicamente no está tan, tan, tan resuelta, así que también te recomiendo que, que lo puedas revisar, ¿ya? Pero te felicito, muy bien, muy lindo el fondo que usaste, muy interesante y nos encantaría conocer de dónde viene este personaje qué le gusta qué no le gusta qué la mueve eh, creemos que es un personaje que da para contar una historia Súper bien ana eh, vamos ahora al trabajo ahora de anaís carvajal ya genial aquí vemos cómo se están ocupando los violetas ya que es, los se están usando de una manera muy 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 interesante aquí también se da esta como lumi luminosidad blanquecina que en este caso, como pasa un poco lo que yo les comenté en la ilustración anterior, que teníamos este caso de luminosidad blanca, que aquí sí hay una zona de mayor definición y más oscuridad, entonces empieza a entenderse un poquito más la intención. Eh, aún así es, com es complejo esta luminosidad blanca, chicos, en general eh, no, es tan no es tan fácil de manejar, pero aquí igual está, está generando algo interesante. Eh, dan ganas de hacerle algún fondo a este personaje. Eh, no estoy seguro que con ese fondo blanco se vea tan terminado eh, ¿Qué otra cosa también te puedo decir Anaís, que el trazo eh, también sería bueno que o lo limpiaras o lo ensuciaras <laughs> así pasa en el arte chicos eh, que las cosas en el arte tienen que tener arte e identidad y estar muy definida o sea, o es un trazo limpio o es un trazo sucio, derechamente pero aquí da la sensación que nos enviaste un dibujo si bien está muy interesante y muy, y muy hermoso si sí dan ganas en términos de estilo que se defina, o sea, el trazo va a ser más limpio o derechamente va a ser muy texturado y con mucha, eh, digamos, como riqueza gráfica y como textura, ¿no? Así que eso para que lo definas tú. Eh, te felicito, me encantó tu ilustración. De todas maneras, me dan ganas de saber quién es tu personaje, qué hace, qué le gusta, qué no. Eh, en fin, está increíble. Esta ilustración, chicos, también destacada de Arlette Vargas, eh, un estilo depuradísimo, nos encantó. Eh, de verdad estuvo, pero a milímetros de pasar a la siguiente categoría, porque es una ilustración logradísima con estos personajes. No estoy seguro si es un fanart, a ver si me pueden decir en el chat. Eh, pero, pero está muy bien, está muy bien, eh, se siente un, una técnica eh, muy prolija y dan ganas de seguir viendo cosas de estos personajes, así que te felicito. Fíjense chicos que aquí el fondo blanco sí funciona más que en el anterior, porque eh, permite que la, la limpieza del personaje eh, se active, ¿no? esta limpieza gráfica, esta línea limpia, precisa. Eh, ¿cierto? se active con este blanco, además está esta especie de onomatopeya japonesa o algo así, o especie de, de texto japonés como caligrama, entonces eh, también se ve muy lindo sobre el blanco, ¿vale? Entonces también eso chicos para que ustedes tomen la decisión si de repente van a dejar el fondo blanco, bueno, pero tiene sentido, se está activando con el resto de la imagen o realmente tiene que trabajarse el fondo, son, son preguntas que ustedes se tienen que hacer, ¿ok?, te felicito, Arlet, muy hermosos tus dibujos. Vamos a ir viendo. Bueno, este trabajo es de Bastián Travert. ¿Qué les puedo decir, chicos? Un trabajo hecho a mano. Te felicito, Bastián, porque hiciste un registro limpio, a propósito de lo que hablábamos antes. Ahí me dicen que es un fanart lo anterior, súper bien. Eh, este, este dibujo eh, nos gusta mucho. Está hecho en grafito, están exploradas las distintas como durezas o distintos... Eh, tonos, ciertos valores que te ofrece el lápiz grafito y está genial, recuerdo un poquito estas ilustraciones de Goya, no sé si las han visto alguna vez, eh, así que nos encantó aquí, se, se nota que hay un trabajo de, de la iluminación, está el personaje, está muy bien dibujado el personaje, eh, tal vez solamente el brazo derecho, Bastián, está un pelito largo, un poquito. Eh, y fíjate que si lo imaginamos debajo de la ropa, es, quedó un poco largo, son pequeños detalles, pero pasa casi inadvertido, de verdad te felicito, está muy bien dibujado, muy bien la, pos la posición, la actitud del personaje, es muy genial como esa textura que tiene tiene que ver con un poco la historia que nos cuenta, ¿no? que es como esta especie de hechicero. Eh, un poco oscuro, no sé cómo que está haciendo esta pócima, entonces súper coherente al final la historia de la ilustración que nos relata con la técnica, ¿no? Y eso está genial, ¿vale? Ese debió haber ganado, dice Josefa, <laughs> es que espérate Josefa, no has visto los que vienen. Este, chicos, cualquiera de estos dibujos pudo haber ganado en un concurso, ¿ya? Están todos muy buenos, así que... Eh, fue muy difícil de verdad elegirlos. Este dibujo, chicos, es de Belén Quiñones. Es un, es un reto que hicimos en Fambu, ¿cierto? A, a partir de la ilustración de otra, de, de otra persona que hizo una ilustración para Fambu que se llama Krishna. Una chica que se llama Krishna que ganó una beca hace más o menos seis meses atrás. Y entonces ahora Belén hace como una especie de dibujar esto en, en tu estilo. Eh, no lo voy a decir en inglés porque no me va, a salir. <laughs> me va a salir mal pronunciado, así que lo voy a decir en español. <laughs> Dibuja esto en tu estilo. Eh, y aquí está. Eh, nos encanta porque también le hizo un cambio al personaje. Lo puso en un tres cuartos, lo puso en otra posición, le puso, obviamente como lo hice su nombre, lo hizo en su estilo. Eh, y se ve muy logrado. Eh, fíjense que como aquí también la decisión de dejar este borde blanco está muy bien, funciona, activa lo que está adentro, parece como una especie de sticker o de figura como icónica, ¿cierto? Entonces el blanco también está funcionando, recortando esa figura al centro eh, y funciona muy bien. Te felicito Belén, te felicito. ¿Qué, qué podrías mejorar? Yo creo que tienes que seguir trabajando algunos detalles. Bueno, tu trazo digital, como se repite harto, también tienes que seguir trabajándolo. Y hay una pequeña sutileza, Belén, en la anatomía, en la actitud de las manos, que también podrías tratar en los próximos dibujos si quieres volver a mirar este, si es que tienes ganas, eh, volver a como dibujar encima, me refiero, eh, porque las manitos de tu personaje eh, siento que se pueden volver un poquito más naturales, están todavía como, como boceteadas, ¿ya? Entonces, si, si quieres por ahí también te recomendaría revisar eso. Pero muy bien, Belén, muy bien. Ah, este nos quedó al revés, lo siento, es de Belén Román. No, no es de Belén Quillones, no, es otra Belén. Perdón, Belén Román, saliste, saliste eh, acostada, lo siento. Eh, chicos, por favor den vuelta la cabeza <laughs> y traten de ver esta imagen eh, en, como, de, como debería ser, ¿cierto? Que es en la vertical. Es un personaje que me encanta, que tiene una gran, gran personalidad, incluso por el formato. Estos puntos rosados también están muy interesantes, como funcionan aquí al lado. Es un pequeño detalle, simple hacer estos puntos rosados, pero. Eh, es una imagen simple, pero vaya que tiene fuerza. Es un personaje, o sea, estas son chicos, como y Belén te lo digo, son ilustraciones que ustedes tienen que seguir desarrollando en su estilo, porque de todas maneras estas ilustraciones pueden llegar a contar grandes historias, pueden llegar a eh, posicionar una marca, posicionar un, una identidad gráfica y, y, están, y están, cerca, están cerca de lograrlo, entonces sigan adelante chicos, sigan explorando lo digital por ejemplo aquí Belén yo te recomiendo mucho que entres en lo digital eh, si es que tú quieres obviamente, eh, porque esto también se podría trabajar en digital y creo que podría llegar a funcionar eh, quiero destacar chiquillos ese bolso negro que está hecho con una pincelada de acuarela está hermoso ese detalle, esa forma que le dio al bolso negro, se nota que no hay una línea de borde que lo, que lo, que lo dibujó, sino que lo pintó directamente, da la sensación. Eh, y está hecho con, un, con una pincelada muy segura. Así que de verdad te felicito mucho, Belén Sigue adelante porque tu personaje tiene una gran, gran, gran personalidad. Vamos a ver el trabajo de Camila Guzmán. Eh, este personaje también divertidísimo, eh, lleno de vida, ¿cierto? Como, como un ser mágico, diríamos. Ya eh, de, de Camila. Me encanta Camila, me encanta la vida que tiene tu personaje de nuevo. O sea, son personajes que los quiero ver en Instagram hablando, contando historias... Eh, no sé, como quiero conocer a sus amigos, quiero conocer su universo, está maravilloso tu personaje. Eh, me gustan mucho las decisiones de los colores que tomaste también, estos puntos atrás funcionan súper bien. Hay, chicos, aquí en general los elementos de este dibujo están súper bien escogidos, ¿ya? No hay, fíjense que no hay nada como que sobre realmente. Eh, me gusta mucho. Eh, ¿Qué te podría aconsejar? Eh, Camila, a lo mejor que cuidarás el trazo porque tu dibujo eh, se empieza a ver muy bien dibujado. Entonces cuando ya se ve muy di bien dibujado, eh, aquí me ponen que es un fanart. Sí, seguramente es un fanart. Eh, Súper. Eh, Camila, cuando algo ya está muy bien dibujado... Como que exige que se llegue a dibujar perfecto. <laughs> Aquí yo quiero, chicos, como hacer un alcance de, por ejemplo, los dibujos de nartz. ¿Conocen los dibujos de Nart? Voy a poner en el comentario. ¿Conocen los dibujos de Nart? Eh, ¿Conocen a, a Ignacio, a Ignacio Narts? Me imagino que sí, lo pueden seguir en Instagram. Bueno, ¿por qué menciono a Nart? Porque para mí, Nart es. Un súper buen ejemplo de alguien que dibuja mal. <laughs> y quiero explicarme bien con esto, ¿ya? No, eh, no lo quiero decir para descalificar a NARTS, todo lo contrario. Pero quiero decir lo siguiente, que esto es un punto interesante, chiquillos. No necesariamente eh, un dibujo para tener impacto y para ser exitoso y para crear historias y para... Pero chicos, como nadie conoce a NARTS, no, es que están, es que tienen que ir a conocer a NARTS, por favor, no ahora, después de que termine esta clase, por favor vayan a conocer a NARTS, ¿ya? <coughs> el Alventosa, sí, vino una vez NARTS, sí, sí, vino, estuvo en FAMBU, estuvo en el Discord, en el Discord de FAMBU. Chicos, eh, entonces, cuando ustedes vayan a ver a NARTS, chiquillos, se van a dar cuenta. Que Narts es un artista que dibuja mal. ¿ya? Pero no lo, digo, no lo digo así como eh, en un tono descalificado, ni mucho menos. Narts es un artista que dibuja mal, pero justamente esa es como la gracia que tiene, que <coughs> su dibujo es sumamente expresivo. Entonces realmente funciona como en un, mal, en un mal dibujo, por así decir, ¿ya? Funciona en un mal dibujo. Eh, pero no es el caso aquí de Camila, que ya está llegando a dibujar bien. <laughs> Entonces, cuando dibujas bien, cuando dibujas bien, tienes que dibujar muy bien. No sé si me explico. En el fondo, chicos, lo que estoy diciendo es que ustedes tienen que tratar de casarse con, al, con alguna decisión y llevarla al extremo. Para que de esa manera el espectador entienda cuál es la intención. En este caso está súper, y como es un dibujo que ya está bastante bien, siento que tiene que mejorarse mucho. Por ejemplo, el trazo tiene que, eh, tiene que estar bien, bien no, no tiene que tener como estas, estas líneas que se salen de pronto, que sobran un poquito. Yo creo que tienes que limpiar esas líneas, Camila, ¿ya? Eso. Así que te felicito. Sigue avanzando, me encantó, me encantó tu dibujo. Este dibujo es de Camilo Varela. Ya. Y eh, bueno, es un personaje interesante lo que hace aquí con el fondo. Parece ser parte de una historia. Aquí ustedes me van a decir al tiro. Eh, si esto es un fanart, no, si me van a decir al tiro, es un fanart. Bueno. Eh, Aquí Camilo me parece muy bien lo que estás haciendo. Eh, se fija, te fijas que y se fijan chicos que ya está usando un trazo más limpio. Esto seguramente es una aplicación como Paint Tool Sai, puede ser o, o alguna Clip Studio en fin. Tal vez no es Photoshop porque en Photoshop cuesta más hacer estas líneas limpias. Y ahí les paso también ese dato chicos. Eh, les paso ese dato que que fíjense que hay aplicaciones donde el trazo limpio en digital es más fácil de lograr que en otras. Y Photoshop no es una aplicación donde sea muy fácil de lograr el trazo limpio. De hecho, normalmente hay que instalar un plugin adicional para que el trazo le salga más, más perfecto, más eh, definido. ¿okay? Así que por ahí también exploren esa, ese tema. Eh, ¿Qué te puedo decir, Camilo? Me gusta el fondo. Eh, encuentro que está. el color es, es muy atractivo. Eh, el personaje eh, también me gusta con ese amarillo en el vestido. Tiene. no sé, me imagino como una historia, también me imagino como una diosa o alguien que está haciendo algo como bastante épico. Así que me, me gustó la historia que estás contando aquí. Eh, creo que tienes que revisar cosas de anatomía, Camilo. Eh, Así que para que también lo revises, por ejemplo, el hombro con respecto al pecho, ahí hay un, un pequeño desfase en cómo se conectan, ¿cierto? Pero bueno, son detalles, pero qué bueno que lo, lo puedas ir mirando, ¿vale? Vamos a ver ahora el trabajo de Carla Valenzuela. Ya, chicos, a mí este dibujo me parece muy, muy, muy bueno. Eh, fíjense cómo aquí ya vemos un trabajo de color en digital donde pasa un poco lo que yo les conté al principio eh, que el que el color el color morado en este caso está como bañando toda la imagen y eso ayuda a que los colores no se vean como disociados no se vean como distintos un color de otro no se vean como de mundos diferentes y que no calzan entonces eso ayuda de que haya como un velo común entre todos los colores ya o también, insisto, que hagan paletas de colores donde los colores ya vengan con una cierta armonía. Eh, me encanta esta ilustración, es una ilustración bueno, que combina un poco el, el estilo un poco más figurativo en el personaje y con este fondo que es como, da la sensación como un poco de la estética 3D. Eso puede ser interesante, creo que lo puedes seguir desarrollando Carla para ver hasta, llevarlo un poquito más al extremo. Eh, cómo estos fondos 3D, entre comillas, eh, pueden empezar a funcionar cada vez mejor. Pero muy bien, me gustan todas las decisiones que, que tomaste y sobre todo el color y como la, la historia que está contando el personaje eh, mirando su teléfono ahí, me gusta muchísimo. Este trabajo es de Carlos Martínez, eh, nos gustó mucho. Eh, queer, dice la polera, avíseme si es un fanart. Eh, me gusta mucho chicos. Aquí también, de nuevo, hay un trabajo de color bastante logrado. Eh, normalmente chicos, si ustedes ocupan menos colores, va a ser más fácil eh, lograr armonías de color, que se ocupan muchos colores muy diferentes. ¿ya? Muy bien también el recurso de esta línea blanca que queda alrededor del personaje. Eh, es, funciona muy bien. Ya funciona muy bien, impacta, muy lindo este color de luz rojiza que diste en el borde. Así que de verdad te felicito, Carlos. Lo único que te podría decir, Carlos, es que el trazo nuevamente trata de depurarlo, limpiarlo. Creo que tienes que usar otro pincel eh, para que no te quede como ese trazo eh, irregular o con un pequeño como pixelado, que, que es sutil, pero que igual se nota si quisieras un trazo definido. Que a lo mejor ahí tienes que pasarte a otra aplicación, eso es lo que yo comenté al principio, o sea, hace un ratito. Eh, tu ilustración ganaría bastante más. Así que eh, revisa eso del trazo también, Carlos. Catalina Cabrera, bueno, genial este personaje, así como con los ojos rosados, eh, como tiene mucha actitud, eh, se ve como una ilustración bastante madura, da la sensación que es como una, un personaje. Como sobre los 20 años, da la sensación un personaje como que va a contar historias de alguien que ya entró a la universidad o algo así, ¿no? Se ve tan chiquitita. Eh, genial también los, de los detalles del pelo, esos colores que puso como circulares en el pelo, el verde de fondo, me encanta eh, cómo actúa ese color sobre los violetas, sobre los rosados, está muy interesante. Fíjense también la decisión del azul de la polera, que eso es un poco lo que yo les hablaba. Ese azul de la polera, al ser más oscuro que todo el resto de la ilustración, de los colores de ilustración, hacen que la vista se vaya hacia el personaje y el personaje cobre más peso. El fondo queda como más etéreo, más sutil y el personaje cobra fuerza, entonces sabemos qué mirar. Eso es muy bueno, así que también para que lo tengan presente, chiquillos. Catalina Cabrera, te felicito. Eh, muy, muy bien logrado. Claudia Daniela Zamora eh, nos encantó. Un trabajo hecho a mano, eh, con un diseño en el fondo, eh, con mucha personalidad, con mucha originalidad. Es un personaje tal vez un poco agresivo, por, da la sensación por las características que tiene. Tiene una polera con un hacha, con un corazón. No sé si es un fanart. Eh, o no, pero eh, Canadá dice eh, algo sobre Canadá, no están como las hojitas rojas de Canadá. Ah, no es un hacha, bueno, es un hacha, parece con una hoja de Canadá, parece ser un leñador. Entonces, es un leñador, claro, y tiene un gorro con esa como colita de mapache o algo así. Eh, perfecto, entonces tiene una historia y está en francés, si no me equivoco. Entonces, es un personaje como de Canadá, ya voy, ya voy entendiendo. Bueno, me encantó la, la posición del personaje. Eh, tiene mucha personalidad, está pintado a mano, está hecho con mucho cariño, está hecho con mucho cuidado. Por ejemplo, fíjense en la luz que le da el cinturón, que está dado por un, una presión di, del lápiz, que es distinta en, en distintas zonas del cinturón. ¿Qué te podría decir yo, Claudia? Bueno, tienes que seguir eh, de pronto el color rojizo como tan regular. No estoy seguro que esté aportando tanto, tanto. O sea, que el pelo sea rojo, que la cara sea roja, que la hoja sea roja. Sí, está súper bien. Da la sensación que es como un personaje que, claro, su identidad es ser rojo. Eh, no, me. Oye, les presento a mi hijo Leo. Ven para acá, ¿querís saludar? <laughs> ah, él es mi hijo Leo. Saluda, poleito. Ya. Leito, no, no te voy a pasar el teléfono. Me viene a pedir el teléfono, chiquillo. Y quiero que me cierres la puerta. Porque lo estoy usando. Eh, media horita. Sí, es demasiado. Ya, chicos, seguimos. Bueno, te felicito, te felicito, eh, Claudia. Me gustaría ver... Aunque el personaje sea completamente rojo, chicos. Me gustaría ver... Eh, Creo que un poquito más de otro color por ahí le, le haría bien. Un poquito. Vamos a seguir para abajo. Quedan muchos dibujos que mirar, chicos. Nos vamos a morir. Bueno, eh, chicos, vamos a hacer un pequeño alto porque voy a, me están llamando un poquito acá atrás. Vamos a parar un minuto. Así también aprovecho de descansar un poquito la garganta. Eh, pero por favor no se vayan porque está súper interesante. Me, me encantaría saber eh, qué les ha parecido hasta ahora. Eh, si están con ganas de seguir viendo, porque quedan muchos, muchos dibujos. Chicos, se van, ir, se van a ir poniendo cada vez mejores. Acuérdense que esta es la carpeta de demasiado bueno. Después viene la carpeta de impresionantemente bueno. Y después viene la última que ya es como la que lo rompe todo. Así que eso, cuéntenme si están con ganas de seguir conectados. Esta fue una transmisión un poquito más larga, ¿cierto? Eh, pero está súper interesante y además que bueno que miremos todos, todos, todos los trabajos. Así que escríbanme por favor qué les ha parecido hasta ahora, cómo lo ven. Eh, si, quieren, si tienen ganas que sigamos, que dan hartos, hartos trabajos por mirar. Eh, que el tío era gay, ¿yo? ¿Yo gay? <laughs> eh gracias por los comentarios ah, damito, damito pensaste que yo era gay eh, no, supongo que no soy gay eh, vamos a terminar ma... <laughs> vamos a terminar mañana dice, ya, chicos espérenme un minuto un minuto eh, muchas gracias al Ventosa que nos está viendo desde España eh, anda anda a la cama nomás, muchas gracias por conectar hoy día y mañana ve el video completo que va a quedar en YouTube ya eh, así que eso ya chicos espérenme uno dos minutos vuelvo inmediatamente ya vamos a hacer un pequeño 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 alto espérenme por favor no se vayan chicos no se vayan si quieren también aprovechan de hacer lo que necesiten hacer aprovechan de hacer lo que necesiten hacer y nos vemos nos vemos en uno dos minutos ya quédense por aquí Thank you Thank you. Buena, buena chicos, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo está el ánimo, chiquillos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el ánimo, chicos? Póngame en el chat si están listos para que sigamos. ¿Cómo lo están pasando en esta clase especial de, de, de apreciación de obras? Maravilloso, maravilloso. Mm. Ya, espero que se esté escuchando todo bien. Que se esté viendo todo bien, chiquillos. Mm, 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 mm. Espero que se esté escuchando y se esté viendo todo bien, chicos. Okay. Maravilloso, maravilloso. Mm. Ya, espero que se esté fijando todo bien. Que se esté viendo todo bien, queridos. Mm, 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 mm. Espero que se esté... Ya chicos, tenemos 74 espectadores, muy buena onda, eh, se ha mantenido bastante el número de, de personas conectadas, así que está genial, 72. Vamos ya a comenzar la segunda parte de esta transmisión gigante que estamos haciendo. Kiki Black me dice que a lo mejor no se va a poder quedar, eh, pero bueno, eh, se entiende completamente chicos, resultó ser una clase incluso más larga de lo que yo esperaba. Así que, eh, bueno. Eh, seguimos, ¿cierto? Seguimos para que podamos terminar a alguna hora más o menos prudente, ¿vale? Tenemos 68 espectadores, qué bacán. Eh, eh, vamos, vamos, vamos a seguir. Listo, listo, listo. Ahí está, estábamos con este trabajo, ¿cierto? De, les digo, inmediatamente... Es el trabajo de Constanza Figueroa. Constanza Figueroa. ¿Qué les puedo decir, chiquillos? De, eh, de este trabajo. Sencillamente que está demasiado bien logrado. Que está demasiado bien hecho. Tiene una. el color está genial. Tiene una textura exquisita arriba de todo el dibujo. Eh, el personaje está muy muy coherente, muy bien hecho, esta brujita con este gato, yo lo encuentro increíble, a mí me gusta mucho, eh, está en su estilo, ¿no? Porque no busca ser un estilo realista, es un estilo más más simple, más simplificado. Eh, de verdad a mí me encanta. Yo lo único que te puedo decir, Constanza, es que sigas, que sigas creando con este estilo, depurándolo incluso, explorando nuevas posibilidades dentro del estilo. Te felicito por el color, la textura. Eh, me parece genial, me parece genial. Vamos a seguir con el trabajo de Constanza Gómez. <clears throat> Una técnica sumamente distinta, ¿cierto? Aquí ocupó un fondo eh, plano. Eh, un fondo neutro de un gris de un gris regular y estos personajes que tienen una textura bastante rica bastante eh, interesante con, que está hecha con pinceles digitales da la impresión me da toda la sensación que son pinceles digitales me parece bien me parece bien constanza eh, me pregunto si a lo mejor el, ese fondo eh, de un solo color como tus personajes tiene tanta textura eh, sí. si el fondo a lo mejor Debería igual tener algo, no estoy seguro, como que no, no me queda tan claro eh, qué pasa con el fondo. A lo mejor al fondo hay que probarle un color y no tiene que ser como este gris cálido que ocupaste, tiene que tener algún color. Eh, son algunas ideas que te puedo dar. Están geniales los personajes, este ser como mitológico, estas, esta mujer como de, que parece que viniera como de las plantas, pero es como media zombie, eh, bueno, está desnuda. Eh, y eso igual me imagino que es porque es como un ser medio como de otro plano no como que no es huma, no es un humano es como una semidiosa o algo así así que me parece súper interesante este otro ser también como diabólico son como los demonios no este ser diabólico también está desnudo está medio censurado <laughs> no tiene genitales pero bueno son decisiones que igual tú puedes tomar eh... Te felicito, están muy muy interesantes los personajes. Hay algunas cositas del dibujo, eh, Constanza, que no me quedan tan claras. Por ejemplo, la, las manos. ¿Si tienen dedos o no tienen dedos? Eh, no me quedan tan claro. No me queda tan claro eso. Tal vez es parte de la historia. Eh, pero bueno, te felicito. Tiene mucha identidad. Qué bueno que eh, te tiraste y te, y te lanzaste al concurso con un trabajo de este tipo. Te felicito. Este trabajo de Constanza Orellana. Pensás que la misma persona no. Es otra persona. Tiene una cosa gráfica muy interesante, ¿cierto? Es muy mexicano, ¿no? <laughs> esta, este personaje, como. como de, de estas. ¿Cómo se llama? De, bueno, de toda esta cultura que tiene que ver con celebrar la muerte que tiene en México. Y esta comida en México, la comida es increíble, chiquillos, de verdad yo eh, se las recomiendo mucho, si tienen posibilidad de viajar a México, eh, prueben todas las comidas que ellos tienen. Así que eh, todo, un poco de eso habla esta ilustración, me imagino, como la, el arte culinario, los tacos, la cocina mexicana. A mí me gusta mucho, creo que está logradísima. Eh, creo que tiene un estilo muy depurado, tiene decisiones geniales, esas líneas violetas sobre el pelo están geniales, eh, los colores planos, tiene pequeñas texturas como en la comida donde hay más textura. me aparece una ilustración logradísima, logradísima. Eh, me da un poco, solamente un pequeño comentario Constanza, me da la sensación que debería tener un poquito más de aire el fondo. Un po ese azul oscuro que está en el fondo debió haber tenido un pelito más de aire, porque como que se me aprieta mucho la composición. Es lo único que te podría decir. Eh, como una sugerencia, a lo mejor de probar. De probar cómo darle un poquito más de espacio de aire, porque la imagen es compleja y el personaje es potente. Entonces se encierra todo como en un espacio muy estrecho. Y eso me dificulta un poco. Eh, Disfrutar la imagen, siento que la imagen es muy intensa, es muy interesante, es muy rica y necesita un poquito de aire alrededor para poderla disfrutar un poquito más. Ya, esa es la opinión que yo te puedo dar. Te felicito, Constanza, estás muy avanzada. El trabajo de Constanza Rodríguez, muy interesante su propuesta, este personaje como geométrico, eh, como no sé, como medio abstracto. Eh, que pareciera estar una suerte de danza con el fondo. Fíjense, aquí hay un trabajo en el fondo, chicos, que está genial, que tiene que ver con el personaje. Así que eh, está, está muy, muy bonito, muy interesante. Eh, me gustó mucho, como una síntesis geométrica, está muy bien. Muy bien, Constanza. Este trabajo de Cristóbal Baeza, bueno, una técnica tradicional. Eh, genial, creo que hay cositas de anatomía, Cristóbal, que puedes mejorar, sobre todo en las manos, pero bueno, son parte del proceso, no te preocupes, eh, algo lo puedes, puedes seguir mejorando. Me encantó cómo pintaste, me encantó el color, se nota que tienes mucho talento con la pintura, Cristóbal, así que te recomiendo que sigas por esa senda, por ese camino, y de verdad te felicito, está fantástico. Sigue revisando cosas de anatomía, Cristóbal. El trabajo de Aileen Casanova, en otro estilo, ¿cierto? En digital. Eh, interesante. Está muy lindo el fondo. El fondo me parece interesante. Eh, creo que a lo mejor podría tener tal vez un pequeño degradé de un color más clarito, un sea, uno más oscuro hacia arriba. Tal vez podrías probar algo así para que el fondo no quedara tan plano. Porque el personaje ya es, ya es de colores, básicamente como un color más plano, ¿cierto? El personaje no tiene tanta... Tanto volumen, es un personaje como más de síntesis plana, entonces de pronto el fondo podría tener un poquito más de profundidad y eso se, eso se podría lograr con un degradé sobre ese azul oscuro. Fíjate cómo leíste mucha más profundidad a esta estructura roja que, que está atrás, que es como una especie de cerca roja, ¿cierto? Que tiene muchos trabajos de luz y sombra, que está genial. Entonces eh, eso ayuda mucho a que el personaje se despegue del fondo. Y creo que el fondo también podría tener un poquito más de degradé. Chicos, eh, bueno, hay algunas personas que se están despidiendo. Eh, muchas gracias por estar hasta acá los que se han podido quedar hasta acá. Los invito a que sigan hasta el final. Yo sé que está siendo una transmisión muy muy larga, mucho más de lo que esperábamos, pero de verdad quiero que veamos todos los dibujos chiquillos. A no ser que, si a ustedes les parece, hagamos una segunda parte. ¡Ah, qué buena idea! ¡Qué buena idea! ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si hacemos eh, una segunda parte? Yo creo que eso vamos a hacer, chicos. Ah, miren, vamos a ver el último trabajo, que de verdad yo no sé cuál viene, ya. Vamos a ver el último trabajo. Y vamos a cerrar ahí. Aún es temprano, dice el amigo Cosmic Cookie, que en México aún es temprano. Este trabajo, chicos, que va a ser el último que revisemos, es de Elisa Palma. Está eh, especial, ¿cierto? Eh, tiene un trabajo tradicional de acuarela. Se nota que ocupó papel de acuarela. Parece como un político, tal vez. O algo así, se está tapando la cara, parece que se estuviera riendo de todos nosotros. <laughs> Me pasa un poco ese rollo. Eh, qué genial, Elisa, que te hayas. Eh, estés explorando la acuarela. Una técnica difícil. Y estás ya llegando a algunos resultados. Eh, sería bueno de pronto que exploraras un poquito más el color. Eh, por ejemplo, aquí estos grises del traje, que estás bien, hasta ah, está súper interesante y bien logrado, pero. ¿Qué pasaría si el traje a lo mejor tuviera algunos pequeños matices de color hacia el violeta o hacia el verde? A lo mejor le podría dar una riqueza interesante de color. También la piel, que estás usando colores piel, ¿cierto? Pero qué interesante a veces cuando la piel tiene un poquito de una transparencia de algo que, que tinta o tiene un tinta hacia otro color también puede ser muy interesante. Eh, te felicito, Elisa, me gusta tu estilo, una línea que no pretende tener una anatomía perfecta porque funciona de otra forma, es como más expresiva, un poco lo que hablábamos sobre lo, el dibujo de Nartz, ¿cierto? Que yo les comenté. Nartz es un súper, súper buen ejemplo de un artista donde el dibujo no tiene que ser perfecto, sino que tiene que expresar, y es lo que él hace muy bien. Entonces aquí también pasa un poco lo mismo, es un tipo de dibujo que expresa muy bien. Eh, Ojo, ojo nomás, Elisa, con el, con el registro fotográfico, ya para las próximas veces, por favor, tenga mucho cuidado con eso. Te felicito, Elisa. Bueno, chicos, quedan muchos, muchos dibujos por mirar. Muchos, muchos dibujos por mirar. Lo vamos a dejar hasta aquí, ya porque realmente eh, hay trabajos que están geniales y excelentes. Y merecen la pena que los miremos bien, que los conversemos bien. Hemos tenido ya una clase de una hora y media y es mucho tiempo. Uno también se cansa un poco de poner la atención, de poder mirar con detención cada una de las imágenes. Entonces, chiquillos, lo vamos a dejar hasta acá. Espero que les haya gustado mucho. Esta es la primera parte de más de 90 dibujos que hemos seleccionado eh, y que postularon para ganarse una beca en Espacio Fanbook. Quiero también que se queden atentos y se queden mirando nuestras redes sociales porque en los próximos días y las próximas semanas vamos a estar regalando nuevas becas. Ya vamos a abrir nuevos concursos para regalar la beca de Espacio Fambu y de Fambu Online. Así que quédense súper, súper, súper atentos a eso. Bueno chicos, aquí cerramos esta primera parte de trabajos. Eh, seguramente vamos a continuar el próximo martes, es lo más probable. Ya se lo vamos a confirmar por redes. Ya vamos a hacer aquí entonces el cierre de la primera parte. Los invito a que ahora nos vayamos a Discord para podernos despedir, que vayamos ahí a conversar eh, y a pasar un buen rato a Discord. Y nos vemos por allá, ¿vale? Muchas, muchas gracias por haber visto toda la transmisión y nos vemos muy pronto. Nos vemos en Discord ahora. Un abrazote. Muchas gracias por mirar esta transmisión. Super súper, super, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá.